auspician este programa. Para las suelas con tapones y los suelos con portones, el mejor de los balones. Nueva pelota YPF Messi Adidas. Algo único entre tu suelo y tu suela. Canjeala en YPF con tus puntos Serviclub. Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Llegó el verano y te acompaña Cerroclor, marca líder en el cuidado de tu pileta. Busca tus productos en el revendedor más cercano. Bienvenidos a una nueva edición de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12. Nació en Córdoba, pasó una hermosa infancia junto a sus hermanas. Desde muy chica comenzó haciendo imitaciones. Es protecista dental, pero nunca ejerció. Antes de encontrarse con la música, pasó por varios trabajos. Nos contó cómo le cambió la vida cuando conoció a Alberto Plaza. Charla con nosotros, Coqui Ramírez. Querida, bienvenida. ¡Ay, me agarraste con las manos en la masa! ¿Cómo estás, amiga? Te felicito por esto, porque esto de llegar y que sea todo real, natural, me encanta. Así que si ven algún defecto, recién vengo de... Somos así. Me arreglé para vos, en realidad. Gracias, mi amor. Sábado, mediodía, ¿no? Estaría en Carlos Paz en este momento disfrutando. Gracias, gracias por estar acá. Y nos tomamos, ¿te parece una...? Placer. Sé que a usted le gusta mucho el... Adicta. Adicta, sí. Auspicia. Auspicia, ¿eh? Qué bueno, gracias, amiga, gracias. La verdad que te hagan un tiempo, sé que siempre andás con la agenda apretada, con feliz. La tele, con la radio, ya con esperando la normalidad de volver a los shows, extrañándolos. Muy loco todo. Todo muy loco, Te ¿no? permiten un cantante en el escenario y después ves el velorio de Maradona y no entendés nada. Claro, ¿qué pasó? Dijiste, volvelo. Hay que adaptarse como sea y tratar de pensar en los demás. Que en Argentina también eso es difícil, pensar en el otro. No, si yo me cuido, cuido a los otros. Pero bueno, creo que va a haber un desborde este verano importante. Contame esa Coqui de chica, que en realidad Coqui es lo la que, artístico, la chiquita. Patricia Silvana Ramírez. Bien. Si tenemos que hablar de nombres, un nombre con... Patricia Silvana Ramírez, y me decían Pato en el colegio, y no me gustaba. Pato, 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 estábamos en la primaria. Mis viejos siempre tuvieron fiambrería. Éramos tres hermanitas, la situación económica no era la mejor, pero tuve la mejor infancia de mi vida. Mi vieja se las rebuscaba para conseguir tres cosas iguales para las tres. Mi vida. Y jugábamos entre los cajones de gaseosa, la fiambrería de mi viejo. Así que era la famosa pieza de los juguetes. Cajones, cuevas, nos armaba mi vieja. Jugábamos al banco con todas las facturas viejas. Atábamos los patines a un canasto de la fiambrería y nos tirábamos por la bajada allá en el pasaje Santo Tomás, Boulevard San Juan y Santo Tomás. ¡Qué infancia! Y el nombre vino de ahí, de la gaseosa cola. Jugábamos entre los cajones y ahí, cocucha, y no sé, y quedó Coqui. Quedó Coqui, mira por los cajones de gaseosa. Mi papá tenía un equipo de música Ken Brown, unos parlantes, así unos bajos tremendos con el equipo, todo camuflado ahí entre las latas, los frascos. Mi viejo lustraba, se levantaba creo que 3, 4 de la mañana ya a lustrar todo. Impecable. Y la música ya, viste, empezando a escuchar en ese equipo de mi viejo. Estaba ahí todo el tiempo, Demi claro. Rousseau, The Wings, que era el grupo que formó Paul McCartney con la esposa. Los de Salta, folclore, había de todo, Nino Bravo. Yo siento que, como te digo, nací con esto, con esta cosa de oído musical y la voz. Y tuvieron que pasar muchos años para yo verlo como una profesión, ¿me entendés? Con el apoyo, por supuesto, de mi familia. Ahora, fueron varias patas de una mesa. El don, el oído, el carisma de payaso que me empezó a surgir en el colegio. Yo era un payasito, perdí totalmente la vergüenza. Yo tengo muchas Coqui en una, pero... Soy auténtica. Son varias cocas que se ubican de acuerdo a los lugares que están. Claro, pero sin hacer un personaje. Claro, la autenticidad es la misma.
Yo soy la Coqui y te digo la verdad, me ha pasado, estoy cansada y a lo mejor la gente lo nota. Coqui, una foto. Y yo, ay, la dale, mi amor, foto. Ay, perdón. Yo no puedo disimular si estoy cansada, si estoy contenta. Soy así, no tengo filtro. Y bueno, dos puntos que marcaron mi vida. Conocer a Alberto Plaza, el bailando y así. Antes de llegar a la música, Patricia Silvana, primero estudió prótesista dental. Prótesis dental, así es, mecánica dental, mecánica o prótesis dental. Te digo la verdad, Caro, terminé la secundaria, no sabía qué estudiar y viste cuando decís, bueno, algo hay que estudiar. Soy muy buena para las manualidades, lo heredé de mi vieja eso. Mirá. Esto es pura manualidad y sentido común y buen gusto porque es estética, ¿me entendés? Así que prótesis dental en una facultad privada ahí en la García Lorca, en 9 de Julio y San Martín, pum, me recibo. Y ahí una prima de mi prima me dice, mira, están buscando, están haciendo unas entrevistas para la secretaria privada del ministro de Deportes. En ese momento, Horacio Mansur, en el Estadio Córdoba. ¡Pum! Quedé. Y aprendí a la fuerza, porque me decía, llama al gobernador. Y yo, viste, como que, claro, te haces, viste, de ducha. Así que ese laburo. Después también fui secretaria de una empresa multinacional, Canon Argentina, acá en Rafael Núñez. Hice de todo. Antes me fui a trabajar de modelo a Chile, duró un mes. Y hasta que aparece Alberto Plaza en mi vida, en Córdoba, gracias a Pablito del Campo. Training se llamaba la productora. Exacto. Y me dicen, traemos a Córdoba un artista internacional, Alberto Plaza. Escucho un tema en la radio, me acuerdo ese día, Gabriela Tesio, en el Anímate. Nos amaremos tanto, qué amor. Y yo, qué linda canción, ¿quién será este tipo? Le digo, mi hermana, acompáñame a la Ciudad de las... No, Ciudad de las Artes no, al Pabellón Argentina. Nos tomamos un taxi, vamos, cola, el disco. Bueno, dame el disco, toma. Medio de recital, nunca fui fan de nadie, o sea, fanática, tipo... ¡Ah! Me fui corriendo el escenario porque en un momento se fueron todas adelante. Voy corriendo, Alberto me toca la mano. Y yo, ¡ah! Se me pone la piel de... Mirá, tremendo. Y yo veía a las coristas, ¿no? Y yo me visualicé ahí. O sea, me visualicé ahí. Yo dije, quiero. Yo quiero eso. Yo quiero estar ahí. Las vueltas de la vida. El otro día me dicen los chicos, vení que te presentamos a Alberto, papá. Y le hago escuchar. Estaba él, el manager, que es uno de mis mejores amigos, ahora Gerardo, cubano. Me dicen, ¿qué? No me contrató en ese momento, pero me dijo, vos vas a estar. Y yo, sí, claro. Después vino Córdoba, Orfeo me llama, me dice, tengo entradas para vos, no sé qué. Me dice, me voy a hacer recorrido de prensa a Buenos Aires. Me dice, venite con tu hermana. Mi hermana y yo juntando los pesos para tomarnos un bondi, un avión, no me acuerdo, Buenos Aires. Hotel Panamericano, Avenida 9 de Julio, cena. Él hizo fotos para Sony Music, no sé qué. Me dice, te quedás a cenar con tu hermana. Alberto, el manager, mi hermana, Gaby y yo. Le empiezo a discutir los tonos de las canciones. No, le digo, esa canción no está en ese tono. Oye, pero ¿cómo se te ocurre si estas canciones las he compuesto? Sí, y me dice, ¿y esta otra? No, le digo, esta está en otro tono. Pero ¿cómo? ¡Qué atrevida, Alberto es más porfiado que yo. ¡Qué atrevida! Yo, una atrevida, pero yo cuando estoy segura no me ganan. Se va a la habitación, busca un iPod en ese momento, no sé qué. Y un día pasón, Dice, ¿qué disco escuchaste vos? Le digo, 25 años en vivo. ¡No! A partir de este momento, sos mi corista y te vas de gira conmigo por toda América. ¡No! Yo así, ¿qué? No. Así, pero así como te lo cuento, Caro. Me dice, Alberto, vos tenés que tener vuelo propio y algún día vas a volar sola y va, va, va. Bueno, viene él bailando, me ve. Él festejaba su 30 años de carrera, 25 en Colombia. Lena, Gilberto Santa Rosa, todo. Y me dijo, venís, pero no de corista, de invitada. Así que canté con todos esos artistas en Colombia. Mira, me han pasado cosas maravillosas en la vida y yo creo, pero fehacientemente, en la visualización y en la ley de la atracción. No falla, Caro, no falla, ¿eh? Tenés que darle tiempo. Pero si vos estás completamente convencido y tenés ahí la imagen, la olés, ya estás ahí, ¡pum! No falla. Multiservicios Norte y Diesel Norte, Service Oficial de Bosch, unidos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diésel con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch. Juan B. Justo 3300, 3515-3784-82.
¿Pensaste en lo vulnerable que estás al momento de entrar o sacar el auto de tu casa? Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Hoy lo fundamental es prevenir. La solución para la automatización de tu portón la tienen mis amigos de OpenTech, que en unas horas me automatizaron el portón. Y ahora llegar a casa es el momento que más espero en el día. Envíanos un WhatsApp al 3515-991877 o búscanos en Facebook como Automatizaciones OpenTech. Pedí un diagnóstico personalizado sin cargo. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, búscanos en YouTube como Mano a Mano 2020. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mi Instagram, carolina.c.martínez. Antes de irnos a la pausa, busca lápiz y papel y toma nota de esta increíble oportunidad de viviendas industrializadas Zenit. En 30 días podés tener tu vivienda propia, tu casa de campo o hacer un complejo de cabañas en cualquier lugar de la provincia de Córdoba. Casa de un dormitorio, entrega 389 mil pesos y 12 cuotas fijas y en pesos de 9.500 mil. Dos dormitorios, entrega 489 mil pesos y 12 cuotas fijas de 14.500 mil. Tres dormitorios, entrega 589 mil pesos y 12 cuotas fijas de 17 mil pesos. En Zenit te reciben tu vehículo en parte de pago y te brindan todas las opciones para que seas propietario en 30 días. Esta promo tiene solo 50 oportunidades. Llama ya o envía un WhatsApp al 3517-33-1749.